world champion. Amigos, este es el segundo vídeo con Bosco y os voy a presentar lo que va a ser la escuela de UCI, o sea, mi escuela. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es dar la máxima idea a todo el mundo de lo que es el bike trial y realmente cómo se practica y cómo se aprende. Mi nombre, como he dicho antes, es Otpi y he sido 7 veces campeón del mundo. Y aquí tenemos el campeón del mundo de la categoría Benjamín, que se llama Umitaka. Lo primero que tenéis que hacer antes de practicar, tenéis que prepararos bien la bicicleta. ¿Cómo se prepara la bicicleta? Pues lo primero, puedes ver la posición de todos los componentes que estén en su correcta posición. Entonces, lo primero es el manillar. El manillar se tiene que poner de una manera que ni esté las puntas demasiado arriba ni demasiado abajo. ¿Por qué? Porque esto te va a impedir pues subir mucho mejor los peldaños. Por ejemplo, este está exactamente a unos 34 grados inclinado. Entonces lo que se tiene que comprobar siempre es su exacta posición. Entonces este exactamente está graduado a 34 grados, entonces por esto se tiene que comprobar los grados que está, y cuando estén exactamente en la posición que os he dicho, pues apretarlo de esta manera. Siempre bien fuerte para que nunca os dé un susto cuando tengáis que saltar a algún sitio y se os mueva el manillar. La presión de las ruedas es un factor muy importante en la bicicleta, debido a que puede hacer que en cierto momento nos resbale tanto la rueda delantera como la trasera. Entonces lo que tenemos que seguir es una tabla
que juntamente con este vídeo está expuesta. Mucha gente se pregunta si lleva los frenos muy tensados o poco tensados. Entonces va mucho por gustos. Yo, por ejemplo, los llevo más o menos a no muy fuertes, debido a que si los tienes muy tensados, la gente no se da cuenta, pero al tenerlos muy tensados, pues es mucho más difícil a la hora de estirar del manillar, porque no es lo mismo estirar del manillar con los dos frenos, con los dos dedos estirados, así, que no, un poco más cerrados, te coges mucho mejor del manillar para tirar la bicicleta para arriba. Entonces siempre aconsejo a toda la gente que lleve los frenos más o menos bastante suaves, bastante flojos, para que sea mucho mejor a la hora de tirar de la bicicleta. En las bicicletas de Bike Trial nos encontramos de que los frenos justamente frenan en lo que es la parte de la llanta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes una poca desviación de la llanta, se nota muchísimo, porque a la hora de saltar algún obstáculo, si la llanta se mueve derecha o izquierda, pues esto te impide tener una buena frenada. ¿Cómo se hace el centraje de la rueda? Lo vamos a explicar. Primero tenemos que mirar si la rueda se desvía para un lado o para el otro. Entonces, el momento que la rueda se desvíe hacia la izquierda, tenemos que tensar un poco los radios que se desvían para la derecha. Entonces,